Lo que la entidad necesita es que los oaxaqueños crean en lo que hacen, además de que sientan amor por su tierra y lograr así un crecimiento social y económico. Así lo señaló el presidente ejecutivo de Liderazgo Empresarial, Jaime Castellanos del Campo. En entrevista aseguró que los oaxaqueños deben aprender que criticar no es la solución, sino proponer "cambia tú para cambiar el mundo" debe ser el lema que distinga a la población, aseveró. Jaime Castellanos señaló que los líderes en Oaxaca no ven por el desarrollo o crecimiento de sus allegados, sino es más un interés personal que ha dañado a la entidad con marchas, bloqueos y diversas acciones que se vive día a día en la entidad. Que esa cultura mexicana que algunos han creído que es vamos a transar, vamos a robar, vamos a pelear, Oaxaca no es eso. Oaxaca va a cambiar cuando los oaxaqueños queramos cambiar individualmente. Y el mensaje muy claro es: Oaxaca va a cambiar porque la gente buena es más. Pues Oaxaca no ha dejado de ser conquistado. Se llevan el dinero como se lo llevan los políticos corruptos. Y ojalá lo invirtieran en Oaxaca y generen flujo económico. Se lo llevan a Houston, se lo llevan a Miami, se lo llevan a Puebla, se lo llevan a DF. Pues Oaxaca es una mina de oro que sigue siendo sacada. El ciudadano, el estudiante, el empresario, el emprendedor debe decir: hasta aquí. A esta mina, a este pueblo, a este lugar, se le respeta. Por su parte, el presidente ejecutivo de Yakult, Carlos Kazuga Osaka, señaló que el único objetivo que los oaxaqueños deben tener es que el Estado le vaya bien a través del ahorro, gastando menos, ofreciendo más, sacrificándose y pensar siempre en los demás y no dejar las migajas a los más necesitados. Yo creo que hace falta un poquito de amor, de saber dónde viven, de amar el lugar donde se viva. Primero le tiene que ir bien, si queremos que nos vaya bien a cada uno de nosotros, primero le tiene que ir bien a Oaxaca. Si a Oaxaca le va bien, a todos nos va a ir bien. Si a Oaxaca le va mal, a todos nos va a ir mal. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.